Es ajeno a la atención de los medios. Tiene 4 goles el último partido. Ese póker fue maravilloso. A ver si lo puede repetir. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario, con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Soy Fernando Palomo, me acompaña como siempre Mario Alberto. ¡Qué pechío de en la cabina! Es un partido que promete en esta liga que continúa. Esto será intenso. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. A continuación, la formación de los visitantes. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Mario, ¿cuál fue el partido en el que más nervioso te pusiste? La verdad que no sé si era la confianza que tenía, o me sentía bien, o me gustaba jugar, que era lo más importante, pero nervioso nunca estuve. Buena pelota por la banda. ¡Qué buena pelota metido! Ahí va con la pelota cruzada. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y sigue con la pelota. Ha estado gigantesco Barres sin cometer falta según el árbitro. Llegan acá los visitantes con todo y ese tanque defensivo que proponen partido tras partido. No vienen acá a plantar un autobús, vienen acá a pararse muy bien en la cancha. Hay muchos puntos que se ganan o porque tenés una muy buena ofensiva o tenés una gran defensa. Este equipo se destaca por lo segundo. Es una de las mejores defensas de este campeonato. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Es buena la pelota atrás. Balón cargado de peligro. Llega muy bien a reventarla. Juega la pelota de regreso. Balón que le queda en las manos del arquero. Una pelotita que estuvo tan cerca de entrar. No puedo creer. Ganar en casa es una de las cosas seguramente más gratificantes para el deporte. Y esto es lo que ocurrió con este equipo en la última fecha. Este equipo en el último partido ganó 3-0. ¿Se podrá conformar con el empate el día de hoy? Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. La bocha que busca el espacio. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. El balón que sale disparado. Se viene bien pegadito a la raya. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Filtrando bien el balón por ahí. Espectacular traslado.
Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Aldo Rocha. Aldo Rocha. Se les ha ido el balón. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Gigantesco lo de este portero. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. ¡Qué linda bocha! Branimir Ergota. La visita no ha logrado superar al equipo local, Mario, después de estos primeros 45 minutos. Hoy. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Ojo por fuera, son peligrosos. Fabio Silva. Aldo Rocha. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Rechaza el arquero y sigue el juego. Atento que puede ser, esto va al gol. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Hermosa asistencia y peligro. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. El córner que llega al área. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Le queda todavía media hora al compromiso. Un pase elegante, con clase. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. Bueno, señores, si esto termina en empate, es milagroso, ¿eh? Bueno, también es gracias a los arqueros. Cuidado con esto, puede ser. Han recuperado en su propia área. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí se viene y la va a tener. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Salvador entrada para quedarse con ella. Fabio Silva.
Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. El rival que responde bien. Hay con... Contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Ahí va el toque en corto. ¡Gran pase, puede ser! Se ha cruzado. ¡Enorme la tajada! La pelota se va lejos. Una pelota parada. ¿Quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Tiro de esquina justo al corazón del área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Aguantó el partido hasta ahora, empatado, aún 5 minutos quedan. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. ¡Buen disparo! ¡Pega en el palo! ¡Ojo que se puede venir la contra! Y ahí se termina la emoción de la contra. Apenas 1 minuto de tiempo añadido. ¡Qué gran córner que tienen para ganar el partido! Habrá un hombre de refresco para este equipo. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores ya. Tal como sospechábamos desde el arranque del partido, esta defensa es inquebrantable. No va a pasar nada por ahí. Empate. Está claro que adelante le ha faltado el gol. Pero han corrido lo que nunca. Y encima no le han hecho goles. Sé que no estoy sola, me puedes oír.